Bienvenidos a un nuevo episodio de Flight Test Argentina, señoras y señores. Un episodio donde vamos a estar presentando al Hobby King P26A P-Shooter, un avión de 800 milímetros de envergadura, muy lindo. Vamos a volarlo ahora, pero antes, para que tengan una idea, porque digo, lo habíamos armado y lo volamos como hace 5 o 4 semanas atrás. Para que tengan una idea, miren lo que pasó hace un mes. Bueno, ahora que ya vieron las imágenes de lo que pasó el mes pasado, fue un día muy ventoso y es más tranquilo, por suerte. Hay mucho sol, por eso estoy utilizando los anteojos. Utiliza una batería de 1300 mAh, la misma que utiliza el Vixler, cosa que es bastante cómodo. O sea que vamos a ver cómo lo vamos a volar hoy. Lo lindo de este avión es que podemos hacer un poco de taxiing. Ahí está el aterrizaje. Me gustaría moverme a otro lugar porque hay poco viento. El avión este es muy rápido, no sé por qué es tan rápido, pero evidentemente tiene un motor muy potente. Sí, vamos a volverlo a despegar porque voló muy bien. Lo volé mejor que hace un mes atrás. Vamos a hacer otro vuelo. Segundo vuelo. Lo que me gusta de este avión es cuando se eleva, es monumental. Es hermoso, es acrobático. Es un avión de la Segunda Guerra Mundial. Y como dije antes, es muy raro. Tengo que averiguar de alguna manera cómo se hace para aterrizar esto. El tema, ¿saben cuál es el problema? Es tan rápido, es muy rápido. Entonces, ya bajarle la velocidad cuesta. Cuando no hay vientos, aún mucho peor. Se controla bien, pero de alguna manera el aterrizaje siempre se... No entiendo. Deben ser las rocas del piso, no lo entiendo. Pero... no es muy importante.
Sí. Eso. Eso estuvo bueno. Tengo ganas de repetirlo. Ay, estoy feliz. Bueno, volvimos un día lindo de vuelo, corto, pero lindo. Les voy a dar mi opinión sincera. El avión es lindo. El precio que tiene vale la pena. Yo, si soy ustedes, no, obviamente, primer avión, olvídenselo. Este avión es sin duda un buen cuarto o quinto avión. O sea, este es mi... Sí, cuarto o quinto avión, sí, este es mi cuarto o quinto avión. Y les puedo explicar por qué. Es rápido, es chiquito y es muy ágil. Es decir, que cada vez que ustedes mueven los sticks, se va a mover mucho. Así que tienen que tener una mano muy controlada. Hay un par de cosas que no me gustaron del avión ya a la hora de armarlo. Uno fue que la pintura, como ustedes pueden ver acá, se sale muy rápido. Se sale muy rápido. Sin embargo, ellos dicen que son water slide decals. No me parece. A mí me va a ver, esta pintura se sale muy fácil. Ojo, tal vez es por el calor que hay en Buenos Aires en este momento. Pero sinceramente no lo creo, porque no soy la única persona. Lo he leído en diferentes foros y no soy el único que le está pasando lo mismo. Pero bueno, como ustedes pueden dar cuenta, bueno, se sale la pintura. Barniz obviamente no se le puede poner. Otra cosa, bueno, acá tuvimos un pequeño en el último aterrizaje. Se rompe un poquitito este cañón. Esta es la tapita donde va la batería adentro. Esto normalmente iría así, pero por algún motivo Hobby King invirtió los imanes. Entonces esto salta, ven, no quieren ni cerrar, ven que salta ahí. Eso es por los imanes. Entonces hay que, de alguna manera lo doy vuelta. Compren unos imanes, lo arreglan, es fácil. Otra cosa, la cola me vino de una manera rara. Me había venido absolutamente con toda esta parte completa, larga, y lo tuve que cortar para que entrase el elevador. O sea, si no, no entraba. El elevador venía de una en una pieza sola. Es difícil de instalarlo porque tenés que estar en contra de los push rods. Bueno, las alas obviamente son fáciles de instalar. Las ruedas, que el manual dice no pegarlas, yo no las pegué, y después de un par de aterrizajes duros como los que yo he tenido, bueno, quedan, yo las voy a pegar, las voy a atornillar seguramente. Bueno, otra cosa que nos pasó es que, bueno, en uno de los aterrizajes el motor se soltó, pero es simplemente abrir esto, sacarlo, atornillar otra vez el motor y salir a volar. Pero en sí, el modelo es lindo. De hecho, que se le salga la pintura, aunque es una crítica, le da un aspecto viejo, le da un aspecto retro, un aspecto de la Segunda Guerra Mundial, que este avión, bueno, es de la Segunda Guerra Mundial. El avión en sí se llama P-26A, P-Shooter. No sé por qué le pusieron ese nombre. Tiene dos hélices en la caja. Viene de hecho con una hélice de repuesto, que es, pues es muy bueno. Viene en formato plug and fly. Así que necesitas tu batería, tu receiver y tu radio. Nosotros la volamos en la DX6 con un Nanolite receiver de Spectrum. Y bueno, eso sería más o menos absolutamente todo lo básico que tienen que saber. Chiquitito, como ya dije antes, 800 milímetros de envergadura. Está a un precio muy barato, o sea que recomendable como cuarto o quinto avión. Muy lindo a escala. Una cosa que me está olvidando, viene con un elástico que sirve para conectarlo entre sí y darle un poco más de rigidez. ¿Qué pasa? El manual dice, conecten el plástico a los control horns. ¿Y? O sea, como que no te dice
cómo hacerlo. Y te dan una especie como de resortes y lo tenés que meter. Entonces, no, mucho lío. Aparte hay que tener una paciencia, una mano, que práctica, o sea, es dificilísimo. Nosotros no lo pusimos. Obviamente le daría un aspecto aún más escala, pero no, es una pérdida de tiempo, sinceramente. Si quieren hacerlo más fácil, compren un poco de cinta o de alambre ustedes propios y se lo ponen ustedes mismos de la manera en que quieren. Queda, va a ser más fácil para ustedes y va a quedar igual de bien. O sea que, bueno, me despido de ustedes. Me gustaría agradecer a Stonka Productions por sponsorear nuestro episodio. Visiten a nuestros partners flytest.com. Tenemos ahora 72% de influencia top 4 en la página de Flytest. Me gustaría agradecerles, mandarles un saludo a ellos también. Visítennos en Facebook, www.facebook.com/flytestargentina. Y si ustedes no vieron el update, el último update que hicimos, yo estoy charlando de PAS, que es un proyecto de acciones solidarias que estoy haciendo yo en mi colegio. Si nos quieren donar algo para chicos, la idea es enseñarles sobre los principios de vuelo. Si tienen ganas de donar lo que sea que tenga que ver con aviación, con gusto lo aceptaremos. Envíenos un mail a yourhobbychannel@gmail.com y nosotros les daremos nuestros datos personales. Manden fotos si pueden y lo más descriptivo posible lo que no quisieran. Que tengan buena semana. Thank you.